очки. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, a ver si me coge el... Ahí estamos. Xscore. Vamos a seguir con el bueno de Zacarías. Disculpad un segundo. Que voy a ver si todo va bien, funciona good. Vale. Aquí el Steam. Y para adelante. Bueno. Lo dicho, vamos a hacer a los espías, que ya he descubierto cómo se hace. Estaba antes mirando a la hijo, ¿cómo coño se mira? Era el tío ese que decíamos, básicamente. Le pillé, y hay que pillar a otros tantos, que uno... El siguiente es el tipo ese que va disfrazado de soldado que está en los suburbios. Vamos a ir a por él ahora. Y nada, he hecho... A ver... Me han dado misiones secundarias por un tubo, y habrá que hacerlas luego. Me han dado estas, que son fáciles, hay que hacerlas. Hay que hacer esta. Me han dado esto y esto. Hay que acabar esto también. Me han dado este nuevo, que habló con un tío que había en la entrada del edificio. Es lo que pasa por no hablar con nadie. Que te dan misiones secundarias y te las dejas.
iremos ahí a que acabar esta. Pero primero vamos a coger a los espías, que vamos a ir a por el primero, que está en los suburbios. No, el segundo, mejor dicho. Primero era el que estaba ahí al lado del coche. Hay que ir a la izquierda. Hay que hablar con él hasta que salte la movida. Pensaba que había que darle alguna tecla o algo, pero... Así que vamos al lío. Luego tendremos que ir a hablar con Aeris, os lo han dicho, ¿no? Ya veremos. A ver qué ocurre. Y nada, al lío. Está viendo, ¿no? Se pensaba que no me había cogido el Aurel OBS. Bueno, era este señor de aquí. Básicamente. Sí, sí, un soldado de infantería. Sí, sí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. De ti ya sabemos que somos... ¿Qué quieres a tipejo? Espero que me dejen en paz. ¡Tipejo, me llamo! Me ha descubierto. Espía. Vamos a cambiar de ropa ahí en un flash. Esto es lo que pasa, es que te dan misión secundaria. Este se coló la experiencia de soldado y se hizo con información clasificada. Podría estar disfrazado como alguien que tiene tratos con el síndrome. Hay que buscar a un... Difícil que buscar a uno de traje, está lleno de gente de traje, así que habrá que hablar con todo el mundo y a ver quién es sospechoso. En teoría. No será usted, ¿verdad? No. Casi explota ahí el juego, ¿eh? Le ha faltado un pelo a explotar ahí. Un pelillo le ha faltado. Vale, está en el edificio. ¿Alguno sospechoso que nos suene? La verdad es que no, literalmente. Si he hablado con alguien que me parezca sospechoso, no. Con lo cual habrá que buscar. A todos. Ha dicho que estaba en soldado, así que vamos a ver. Este está por aquí. Si hay alguno de traje por aquí, pues será él. No sé por qué, pero... No hagas spoiler, por favor. Te estoy vacilando, dice. Spoiler. Hacer el pobre este... El pobrecito que... Que ha novatillo. Qué bueno, qué buena gente, me sacaría.
Ah, me acuerdo de este. Oh, este era un capullo, luego, ¿eh? Este desaprovechaba mucho de que te lo hacías tú las cosas. Al final subía de rango y todo y lo hacías todo tú, ¿sabes? Un poquito. Te aprovechan de la buena gente que sacaría. Lo bueno de Zack. Epa, Sabel. Vale, tío. ¿Dónde coño estará el tipo este escondido, tío? El juego de independencias de soldado, pero bueno, aquí no hay ni de traje. Con esto ya han hablado todos. Por cierto, he sintetizado materias. A ver. He subido los stats un poquito. Lo podéis ver aquí. Me he buffado Hiel Infernal, me he buffado Piro, me he buffado Ciclón Voraz. Y Cura Plus Plus ya me la he cambiado. Me lo buffo un poquito. Más misiones, madre mía, gente. Es eterna la misión secundaria de este juego. A ver, ¿dónde puede estar este? Es un infiltrado. Joder, hostia, el pata. Ilimitado. Pa' la cantimplora. Pa' la cantimplora. Pa' la cantimplora. Muchas gracias, pata, tío, por ese Prime. 19 meses ya aquí, Vale. Virgencita de Cristo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal la tarde? ¿Dónde coño estará el tipo este que estaba buscando? Se coló aquí y reunió información, pero claro, el tipo ha vestido de traje, igual es cualquiera, que pasa de cualquiera que haya por aquí, ¿no? Liado, ¿no? Me imagino. Oh, muchas gracias por la sub, tío. Grande, máquina, figura. ¿Dónde coño puede estar, tío? ¿En el despacho? ¿En el despacho del director? Estaba, ¿no? Se fido por aquí también. Viene a dejarte la limosna normal, iniciado. Madre mía, el pata. El director Lazara, ¿quién era? El hijo putativo del presidente. Ni más ni menos. Pues ¿dónde coño está? Como está aquí, no hay otro sitio donde puede estar el tipo este. El espía tiene que estar por aquí. Y el de neumático este es el niño. Serás tú, ¿no? Que estás un poquito mosqueado porque te han quitado el sitio, ¿verdad? Ah, este no es. ¿Dónde coño estará el tipo, macho? Con la espiga, los cojones. Está bien escondido este, ¿eh? Igual no está en el edificio, está en otro sitio, pero es que no me suena algún tipo así. El único que me resultaba raro es el que se mete con el ascensor. Esto ya he hablado con ellos. El que se mete en el ascensor, pero claro, si desaparece y aparece cuando sale del escroto, pues. Pues nada, vamos, ¿sabes? Estaba por aquí, pero ya no lo he vuelto a ver. Mira, ahí viene. Este despía, amigo. ¿Se le espía? ¿Que no sabe cómo es el edificio? No, yo no tengo nada de sospechoso. Al favor de no mirarme mal, dice el tipo, ¿eh? No, no es usted el espía, no. Venga, aquí anda. Pillado. Ya sabía yo que este me olía mal cuando hablé con él la primera vez. Digo, este se mueve por aquí muy sospechosamente, no se sabe el edificio. Claro. ¡Gol!
Ese Dani, ¿qué tal, tío? Pues aquí estamos, con el bueno de Zack buscando espías. Es muy probable que vaya disfrazado de mujer. Por lo visto es bastante codicioso, aunque no sé si es... ¡Oh, ya sé quién es! Ya sé quién es... La señorita que solo buscaba a hombres por el dinero. ¿Os acordáis, no? La que está ahí arriba. La que decía que le gustaban los hombres con dinero. Sí, pata está a tope últimamente, está full. De pata a dos petas, ya sabes. Esta. ¡Usted la espía! No sé, no sé. Le doy un 7 por la cara, esto depende de su cartera, ¿veis? Es esta fijo, o sea. ¿Pretendes llegar conmigo o qué? De soldado tenía que ser, a ver si se la acabo una vez. No, no, que vengo a detenerte, mujer. ¿Qué quieres, soldadito? ¿Me has descubierto? Pues sí, hija, sí. Da igual, espía de gusto, venga, otra vez. Oye, ven para acá. ¡Corre, señora! ¡Corre! ¡Corre, señora! Ahora ya es un soldado. Transformó. Ha pillado. Distinto espía. Falta uno, creo. Solo falta este. O eran 8, no lo sé. No es de Butai, así que desconocemos las razones del espía para durar siempre. Joder, este es obvio. Es el que he dicho antes que pensaba que era el espía. O sea, dúchale. El del cohete que dice que le quitó el sitio, sí. Que tenía que estar en la nave, te merecí. Ese es obvio de cojones, ¿eh? O sea, no puede ser más obvio el tipo. Yo pensaba que era el anterior ese. Pero fíjate, hubiera pillado 2 por 1. Está aquí, ese está aquí. Voy a guardar. Ese está aquí, escondido, behind the muro. Es lo bueno de hablar con todo el mundo, que aparte de que todas las misiones secundarias, ya lo hueles. Cuando te mandan este. Este es amigo, no te preocupes, si sí le va a pasar también lo mismo que a ti. Sustina espía. Me he atado yo solo. Ojo, que se ha transformado en un soldado de Wutan también. El sexto, joder, hay más. Al parecer siente especial rencor por la gente de soldado que participó en la operación de Butai. Suponemos que se refiere a ti, no tenemos más datos por el momento. Hostia, ¿este quién es, macho? ¡Ojo! A este señor, a este no he hablado con él, ¿eh? No me suena de nadie que se quejara de... Me caigo yo ahora, aquí puedo ser. Hostia, alguno que se quejara de Butai, tío. Supongo. Este no es... Aquí dentro quizá... Que no me suena, ¿eh? ¿Y los suburbios? Me suena para nada, ¿eh? Hostia, ¿cuál es ese espía, macho? No lo quiero buscar, lo quiero encontrar yo, pero... Es que no me suena a ninguno, ¿eh? Está el niño, a ver si me dan algo por haberlo reconciliado. Joder, es verdad que lo dejó al niño tirado ahí. Eso es el club también. Es que no me suena a ninguno que se quejara de la guerra de Butai. Aparte del de arriba, que no lo hemos pillado. ¡Ah! Ya sé, no. No será este de aquí.
Este es el único que se quejaba un poquito de todo, básicamente. No sé si será este. Es el único así sospechoso que me queda a mí, que me suene. No, este no es. ¿Por qué no me ha dicho otra cosa? Joder, pues no sé, macho. ¿Quién coño puede ser? Un experto en el espionaje. Pff, joder. ¿Quién diablo será el malo? Un puto espía. Al final la tengo que buscar, ¿eh? No sé dónde estará, pero la tengo que buscar. La madera, no creo. Aquí es que no me suena que ninguno. Un segundito. Voy a hacer una cosita. No sé si le he bajado. Ahí. Ahora mismo me han dejado roto, ¿eh? En ese último. En ese último me han dejado Totti. Pero Totti, Totti. Totti, Totti, Totti. Me han dejado. Usted los pilla. Vamos buscando espías a todos los que se crucen por allí, ¿no? He visto que un primera casa bastante inútil no consiguió capturar a un criminal buscado en Lima. ¿Será usted el espía? No, no es usted. No es usted, señora. Pero me ha llamado inútil. Qué poco le queda a tu novia de vida, amigo. Los que sabéis, porque lo digo, lo sabéis. Y si no, ya lo descubriréis. Dice que ya no había ni virgen, ¿no? Niña, eres tú la espía. Espérate, espérate, que es el niño. Tú. No me lo esperaba, ¿eh? Que fuera el niño este. Voy a aventarle aquí que nunca ha entrado. ¡Ay, qué jodido! Está disfrazado de niño. O sea, vaya, disfrazarse de niño, cuidado. Es un especialista. Ahora tengo que hacer todas las misiones secundarias de. Y me da la madera para hacer el carrito. El carrito ya está hecho, que ya hemos hecho más cutre de todos. Me da la madera para hacer el carrito bueno. Maravilloso. Maravilloso. Estupendástico. De verdad. Es una maravilla. Bueno, vamos a hacer las misiones secundarias, que es lo que toca ahora. Luego iremos a ver a la señora Aeris. Hay un porrón de misiones. Acá. Es que hay más muy fáciles, ¿eh? Que nos habíamos dejado. Pues hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque se pierden. Ya a partir de que vayamos a. Tenemos que ir ahora, justo ahora después, además, de hablar con Aeris, se acabó. Si no hacen algo así. Interesante, lo perdemos. Me dieron un soplido. Pero ¿cómo se giraba la cámara, tío? Yelena, muy buenas. ¿Cómo se giraba la cámara? Estoy flipando.
cambiado los controles? No. Que me han cambiado los controles, ¿eh? Así de gratis. Activating combat mode. Maravilloso. Ah, mira, vale, no, es que tenía puesto el bloqueo mayúsculas, el bloqueo números. Y cuando tienes puesto el bloqueo números te mueves con el numpad. Y si pones el bloqueo números te gira la cámara, una maravilla todo. Un guantazo ahí, ¿vale? Ah, pues no, 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 dos, no, mira. Esta misión tenía que haberlas hechos hace mucho tiempo. Te vas a las mágicas, venga, Dani, tío. No te piques mucho con las mágicas. Hola, Cristian Zambri, ¿qué tal? Y no he conseguido a Fénix. Dale a Kai Sisi, eso sí lo tenemos, pero al Fénix no lo tengo. No sé si es que te lo dan ahora. ¿O qué? No me lo has saltado, pero me jodo. El zumo me ha sentado un poquillo 8, ¿eh? Aquí estamos, bien, bien. Haciendo misiones secundarias, ¿sabes? Hay que hacerlas antes de que nos defenestren. Guiño, guiño, codo, codo. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar aquí? No se puede entrar, ¿no? A veces pienso que tendrían que darme una subvención por tener paciencia. Ya entra algún tonto, ¿vale? Algún tontito, ¿no? Activating combat mode. Ah, ahí está ya el tonto, ¿no? El mundo está lleno. La caja. ¿No hay un cofre? Ahí hay un cofre. Esta es la piedra. No sé si lo veis, la esquinita gris, pero eso es. Te he visto, amigo. Vale, que me tiráis un pimiento, bichos. Un hit. Un hit. Si me tiro dos es porque le he dejado uno de vida. Soma. El dolor. No sé qué los sonidos con este juego. No sé si vosotros lo escucháis los sonidos. Yo no los escucho. Se escucha muy bajito. No sé si vosotros lo escucháis. No puedo subirlo más de volumen. Este juego tiene volumen. Lo tiene. Conflict resolved. ¿Tú lo escuchas bien? Sí, me parece bien. ¡Kenobi! No te ha salido porque tiene CD. Tienes que esperar un poquito para ponerlo. Te ha puesto pata el de todo. Este juego está altísimo, pero yo lo tengo puesto al mínimo, o sea. No sé si lo puedo cambiar, a ver, sonido. A ver si ahora no tengo el sonido, lo puedo bajar. Está bastante alto el juego. Fijaos que ya lo tengo al 2 en los auriculares y lo escucho altísimo. Aquí no lo puedes cambiar, tienes que irte aquí, ajustes de juego. Pero como no tiene configuración de sonido, pues yo no lo soy capaz de. Ah, amigo, aquí. Volumen global 10. Joder, si es que está a tope, me cago en su puta madre. Hostia, no lo escucho. ¿Lo escucháis vosotros el juego ahora? Javi le gusta, sí, sí, le encanta. Le encanta. Pues fíjate, ha habido días en los que no me han metido en YouTube, no me han metido copyright. Pero hay días que sí, es que depende cómo le pille. Ah, ¿no lo escucháis? Lo que hay que hacer es subirlo aquí. ¿Vale? A ver que lo. Un segundo. Joder. Un segundo que lo compré yo. Lo se escucha bajísimo ahora, chavales. Tiririn, tiririn, tin, tin. Ah, dejamos al 7, a ver. Ahora. Ahora si lo escucháis. Deberíais escucharlo ahora un poquito más.
Es que si lo pones al 10 está muy alto, y si lo pones al 5 está muy bajo. Lo típico. Si lo seguís escuchando muy alto, me decís si lo bajo un punto más. Al 8. No lo escucho, yo lo escucho ahora bien, no sé vosotros. Voy a hacer esta misioncilla. Son fáciles. Si me las han dado ahora, me las tenían que haber dado hace mucho tiempo, gente. Sí, se oye, no, vale. Estaría. Hay veces que sale lo del copyright y no sé por qué, tío. Es algún sonido, parece ser por lo que he visto, por lo que me dice que es el copyright. Es un sonido del juego, lo que tiene, no es la música. Es un sonido. Vete tú a saber cuál. Que salta y me corta igual 5 minutos de vídeo. Pero es un sonido, no es una música. Porque ha habido la misma música varias veces y no me ha cortado. ¿Sabes? O sea, es que es un sonido del juego. Qué maravilla todo. Pim, pim, pim. ¿Tienes objeto detrás, boom, amigo? ¿O le vas a pillar nada? A ver, la gente que tiene volumen bien, lo escucháis bien el juego, porque Pata estará currando y supongo que lo tendrá. Está Joe. ¡Hostia, Joe, tío! Que tiene ese... Muy buena, Joe. Tiene el mismo color que el Pata. Y no lo veía con el fondo, tío. ¿Qué tal? Se escucha bien, ¿no? Vale. Y toca el badajo. Sí, el badajo te veo yo a ti con él, cabrón. Abajo te voy a dar yo a ti, pata. Madre que lo parió, ¿no? Pata, tío. Me cago en la puta, tío. ¿Puedes dar más misiones, por favor? No nos hemos enterado de que hace 400 misiones. Madre mía, tiene que hacer misiones fuera de directo, gente. Madre mía. O pasar a hacerlas, pero me gustaría hacer el boss final, este secreto. Es que me dieron un peo, o sea, es que es pam, pam, cuidado, y pam. Es que son misiones de nivel muy bajo estos, tío. Me las tenían que haber dado hace tiempo ya. ¿Me escucha con voz aterciopelada? Voz sexy. Yo siempre tengo voz sexy, tío. En fin. Madre que os parió. ¿Qué tal, Joe, tío? Es que ni se acerca, o sea... Y está aquí. Y ya los mato, no sé para qué los mato, porque no me da ni experiencia, ¿no? No me sale ni la ruleta para subir de nivel. Así que vamos a intentar esquivarlos. Peum, peum, peum. Reloader. Ojo, de bomba dura más, de lo que esperaba. Tres hostias más dura el boss. Tornado Toxis. Tornado Toxis será Ciclón Voraz. Ciclón Voraz venenoso. Puede ser una... Joder. Puede ser que sea Ciclón Voraz, pero que mete veneno. Tornado Toxis. Hola. Juraría que me has dado una materia que se llama Tornado Toxis. Me ha dado aquí. Ojo, pues sí, ¿eh? Pues vamos a probarlo, a ver. Puedo probarlo que no quede. Simulador de hacer cosas. ¿Qué estás jugando al New World, Joe? Piribin, piribin. ¿Estás con el New World? A ver, yo supongo que eso ya lo han arreglado de las colas, ¿no? No creo que haya tanta gente ya como al principio. Que los primeros días eso siempre pasa, o sea, en esos juegos siempre pasa. Hay mantenimiento. En esos juegos siempre pasa lo mismo, tío.
Cuando salen a la venta no puedes ni entrar en 3 días. Ah, olvídate. Es mejor esperarse y... Como esos juegos tampoco importa mucho que la gente lleve más tiempo jugando. No es una cosa tipo Call of Duty, esa cosa que, bueno... Vas con ventaja si juegas antes, pero ese juego... Es MMO. Pero no jugáis a la beta del Battlefield nuevo. Al pata le ha gustado, o sea... Cuidado, que al pata le ha gustado. Bueno, le ha gustado y tiene sus pegas, pero bueno. Por lo que le escuché al pata, le ha gustado, entre comillas. Está desvirre del profesor Foyart. ¿También está el Flow jugando a eso? Joder, macho. Madre mía. Los MMOs son, te comen la vida, ¿eh? ¿Qué coño me acaba de dar? Un gorro emplumado. A través de la OMD aumenta la expansión máxima de BPM y pH hasta por 3. ¿Cómo? O sea, esto lo que hace es que la vida que te dan cuando sale la ruleta, si te lo sintetizas con algo, supongo, que será cura plus plus, porque es una materia que no te vas a quitar nunca, te dan el triple. Quiero entender, ¿no? Cuando sale un OMD. O sea, te aumenta el máximo de vida por 3. Digo yo, ¿eh? Pero eso. O fíjate, la de objetos nos hemos dejado por ahí. Por no hacer la misión. Luz paralizadora. Hay que hacer muchas misiones, gente. Igual hoy no avanzamos ni la misión principal al final. Quiero hacerlo de Aeris, pero... Es que si hago lo de Aeris, todas estas misiones se van a la mierda. Hay que hacerlas. Porque te dan esos objetos y yo quiero el objeto que haces más daño. Que no sé si lo dan en estas misiones, pero bueno, lo haremos. Lo buscaremos. El objeto que te permite hacer más de 9.999 por golpe. Para los bosses está potente. Vaya. Es que me duran un pedo. No me sale ni la OMD. No me sale ni lo de la ruleta para los límites ni nada. Ah, perfecto, no he probado esto, ¿eh? Bueno, no le llega a envenenar porque le he matado, pero bueno, ahora lo probaremos a ver si alguno me dura más de un golpe. Bueno, el boss de la misión. Electro, tío. Electro. O sea, ¿para qué cojones quiero yo un electro ahora? A estas alturas del juego, ¿eh? Yo tengo electros plus plus, tengo de electro infernal. Madre mía, los electros. No envenena mucho, me llega, ¿no? No envenena mucho. No sé si esto será inmune al veneno, quizá. Prefiero el ciclo Mora Plus, que quita 2000 y pico, 2500 por hit. La verdad, sinceramente. Y como los bosses seguramente todos sean inmunes al veneno, nos la trae un poco al pairo. Además, esto me da fuerza. Is the way. Tiririn, estamos. No sé qué me darán. Lo suyo es acabarlas todas y ya está, ¿sabes? Que te den la recompensa final, esa que suelen dar cositas interesantes. Puta llanura, macho. A fucking llanuras, ¿eh? Qué asco da este mapa. Bendición.
Da un puñetero asco, lo flipáis. Porque no se ven los cofres. Si es que los hay. Tienes que tragarte 400 millones de enemigos. Vaya, mira, esto ya se me ha subido un poco el límite. Vaya. Bueno, algo es algo. Corte vital al maestro. Ostiones, se vienen ostiones, eh. Voy a probarlo, a ver cuánto daño tira. Vaya. Oh, yeah. 9999. Ya está azul. Pega muy despacito, pero cuidado. Con las movidas. Me va, flipado. Aunque tengo la sensación de que tenía que estar quitando más a esas alturas del juego. De golpe de hit normal. Tenía que quitar por lo menos 3000 y pico ya. No sé. Llamarme loco. No sé, Rick. A ver el boss. ¿Hola, me pegas o...? Ah, vale, voy a pegar cuando te hago la magia, amigo. Toma. Bueno, bueno. Exterminatus. Bucheras de diamante que ya tengo como 500. Las debería vender, pero es que paso. A ver. No hay cofre detrás, hay un cofre ahí. Y vamos ahí primero a mirar enfrente a ver si hay algo. Y luego volvemos para acá. Poción X. Bueno, ¿y qué os contáis? ¿Os contáis algo? ¿Qué tal todo? Yo sé que el pata anda muy liado. El Joe está con el Battlefield. Bueno, Battlefield no, Black Forest Blood. Hostia, otro. Otro juego nuevo. A mí es que la verdad es que me parece... Está bien, pero me parece otro Left 4 Dead. Ah, no, en el horizonte, ¿no? Con movidas y tal, pero es lo mismo. Básicamente. Habiendo jugado al Left 4 Dead, ya lo jugó todo. O sea. Nada nuevo bajo el sol. Encima lo está jugando todo el mundo ahora, así que... Me fundo los PHs, con el ciclón voraz, No, tengo poquitos PHs. Lo cual es una jodienda. Y pocos cofres, ¿no? Poquito cofre veo yo aquí. Ah, me lo llevo. Zephiro. Toma, explosión ahí. Recuerdos de Vietnam, de Zacarías. Toma, para ti. Y materia para arriba. ¿El kit de Killing Floor? Yo también he jugado a Killing Floor también. Al 1, al 2 no. Jugar 1. Yo es que el Left 4 Dead fue de los primeros juegos que tuve en PC prácticamente, porque teniendo en cuenta que en PC mío, el primer juego que tuve fue el Orange Box. Y yo creo que el Orange Box, si no recuerdo mal, venía el Left 4 Dead, el 1.
Venía el Half-Life, o no, no venía el de Fordea, no, no. Fue después, fue el siguiente, fue el de Fordea. ¡Ay, me hinco Frey, tío! No me jodas, cofre ahí, coño. No te he visto, como es tan grande no le he visto el cofre, tío. El tipo. Fue el Orange Box, que era el Half-Life con el Team Fortress y Portal, creo. Y luego fue el de Fordea. Fue los primeros juegos que tuve. Empecé. Ah, eso sí. Había yo liado con el Orange Box. Volvemos a por el cofre. Es que me da una cosa dejarlo ahí, ¿eh? Muerte. Me da... Me da cosica, ¿eh? Dejarme el cofre ese ahí. Luego será un éter o alguna mierda de esas, ¿eh? Pero vamos, sabéis que lo voy a coger, ¿no? Sabéis que la voy a repetir solo para coger ese cofre. Voy a ir directo, o sea. Voy a intentar esquivar a los bichos. Como el mapa es igual. Y espero que el cofre esté ahí. Vamos a intentar esquivar a los enemigos. Y el boss, como muere de tres hostias, tampoco. A ver si nos ha perdido el cofre. Creo que sí. Cuidado, que nos pilla, cuidado. A ver, verás, atentos. ¡Qué cabrón me ha dado! O sea, va a salir a Eris y sale Genesis, ¿sabes? Y salen recuerdos de Genesis. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues una cola Fénix. La plumita que tengo en la cabeza es porque en el edificio sin la entrada hay una tía que te da unas bebidas a probar. Y me tomo una bebida de esas y me ha puesto auto Lázaro. Si me matan, me levanto, básicamente. Una vez, solo. Por favor, abre el menú, cojones. Bueno, hagamos esta ya. Qué madre de Dios. Ahora hay que matar a los del pelotón Selenia ese, ¿no? Que nos cruzamos al principio del juego con ellos. No me extraña a mí que no me hubiera salido esta misión antes. De hecho, nos cargamos a los jefes ya. Si nos cargamos a los seis miembros, ya os acordáis la misión esa que me hacían Instakill ayer, no sé si fue aún ayer, el lunes fue. Me los cargué ya, o sea, eran de la misión anterior a eso. Maravilloso. Ok. Vale, a casa. A chope. Hoy vamos a tirar todo el día de misiones secundarias, me da miedo. Es que son muchísimas las que me han dado, tío. Pensaba que no me las iban a dar, digo, ya las he perdido, pero bueno, que me las han dado. Que la disfrutes. Y estas desbloquearán otras, y las otras desbloquearán otras, y así hasta que me muera del puto asco. De matar bichos. Pero bueno, así subimos de nivel, que estamos un poco... El paraíso de la tortuga 1. ¿Eh? Es una tienda. Le dicen para compras online de la serie de paraíso de la tortuga. Ah, sí. O sea, tú fíjate lo que me vendían aquí, ¿sabes? Como me las podía haber comprado sin haberlas buscado. Maravilloso. Estupendo. Estupendo, Zacarías.
A buenas horas me dan la tienda. Estupendo. ¿Cuántos PS me dan? ¿Puntos de experiencia? ¿Dos? Me ha parecido leer que me dan dos de experiencia al matarlo. Bueno. Me pareció que ponía dos PS. A ver. Me ha dado tiempo a leerlo, coño. 54 por 2, ¿no? Me ha parecido 58. Esa tía te ha matado, amigo. No sé si había cofre a la derecha, pero no podía cogerlo. Yo no remato, soy buena gente. No apetece. No le deje pipo, que es una trampa. Ahí lo ha dejado, tronchao. Qué buena gente es este señor, es que es demasiado bueno. Es demasiado bueno en el equipo de los malos. Ah, pues no me han dado a mí, pues ya los maté. Es que eso ya los maté. A los seis miembros de. O los cinco miembros de ese grupo los he matado ya. El otro día, o sea. Bien, el otro día. Es que estos son muy difíciles. Vamos a acabar esto, venga. Así nos quitamos. A ver si no, así nos quitamos una. Una subdivisión de misiones. El tirón. Vale, vamos a coger el cofre este. Activating combat mode. Ojo, que le he metido silencio y veneno, al pollo con el fuego. Madre mía. Vaya. Bueno, no está mal. Al pollo, espera, este. Le he metido de todo. Todos los estados alterados. Madre mía. Hipno corona. Vale, así por aquí, me asomo ahora por el otro lado porque no he visto que haya nada por este lado. Y así veo los dos lados ya. Ahí está el boss, ¿vale? Es que no quiero que me peguen porque me hacen insta-kill seguro. Vale. Fijo que me hacen insta-kill si me rozan. Tía, a ver. Es que me matan. Espera, que bueno. Que me los pican, pata. Menos mal que estás en directo. Acaban de tener un soplado en un campus del País Vasco con una escopeta. Joder, macho. Obviamente no era yo. No llegaba hasta ese punto aún, pata. No llegaba a ese punto aún. Me cago en Dios. Más si zumbase por todos lados, ¿eh? Los boss tiene que haber en todos sitios, macho. ¿Tienes cofre? No. ¿El cofre aquí? Maybe. No. A ver si me matan. Mucho pollo veo yo aquí. Es que me revientan. No, no, muévete. Muerto. Me levanto. Levántate, Zacarías, que te van a dar.
salvada de la poción esa, ¿eh? Uf. Mitrilo por tres. Manejas tuneado, tío. El mítico de siempre que te dejan tonto y que pega dos a la vez. Uf. Hostia, tío. Voy otra vez a beberme la poción, ¿eh? Que está OP esa mierda, tío. Vamos a abusar un poco de las cebadas, ¿no? Ya que me lo dan de gratis. Hostia, macho. Me dejas tunear primero y el segundo no he podido esquivar, ya. Pum, pum, muerto. O sea. Putos pollos, macho. Cebados. Y me hicieron insta-kill en una misión. De esas. No sé cómo coño me hice insta-kill el pollo estando entero de vida. Pero bueno. Spread de diseño. Es una cosa que te dan ahí gratis, no es un exploit. Es una tía que te está ofreciendo bebidas y dice que los de soldado lo cogen gratis. Vas allí, hablas, te la bebes y tienes un revivir gratis. Así, de gratis. Ya está. Sí, sí, dame, dame, que quiero ser invencible. Dame, dame, que así no me maten las misiones difíciles. Ahora guardo aquí, en la puerta. ¿Ves? Y ahora me voy a las misiones con bufado. Todo el rato. Si me matan, pues vuelvo a tomar otra y ya está, ¿sabes? Tenía que ser una vez, eso sí lo veo yo. Lógico que solo fuera una, ¿sabes? Una vez. Pero bueno. Si han decidido dejarte tomarte infinitas pociones, pues. Allá tú. Para hacer estas misiones que te afinista aquí está bien, ¿eh? Te manda otra, tío. A ver, ¿cuál está así medio acabada? Decir. Aquí no hay más. Aquí no hay más. Muy difícil. Aquí me falta algo por hacer que no sé qué es. Esta me la anda ahora. Difícil. Vamos a acabar esta vez. Vamos a acabar esta. Hoy va a ser día de misiones secundarias. Es que si sigo el juego, me dijo. Y me suena. Me dijo Cáscara que ya no podía hacer. ¡Ojo! ¡Fuerza plus plus! Muy claro. Me dijo Cáscara que no podías hacer ya las misiones. Y me suena a mí que sí, porque ya vas a nivel G. Y cuando vas a nivel G ya es cuando se lía todo el rollo. No sé si después puedes hacer alguna misión secundaria. Muchas que se pierden, que no las puedes hacer. Se cierra. Y como no sé cuáles son, porque son un montón, hay que buscarlo. Me pasó el otro día la lista, pero es que es muy larga la lista. No sé. Mira, ha sobrevivido al golpe de 9999. Uf, cuidado. Aguanto una hostia de 10.000. El bicho. Cuidadito. Que ya empiezan a ser chunguis. Son chungueles. Ojo, que viene Génesis, ahora por culo. Ahí viene. El diablo. El diablo. Show me the true power of soldier. Mind your own business. A mí no lo apoyo. Efectivamente. Oh yeah. Oh yeah. Opción X. Ok. Activating combat mode. Hostia, hostia. Menos mal que tengo la mierda esa, eh. Hostia, chaval. Madre mía. Pero qué hostia me meten, tío. 3.000.
Ni un hit normal, me ha hecho 3000, tío. Sí, cuando yo digo que estoy muy bajo de nivel. Es así. Mira, tío. Sí, pero las magias, cuidado, ¿eh? Las magias pican. A ver qué le tengo que dejar ahora a Yuffie. A ver qué me piden. ¡Ojo! Nos han... Ahí va mi madre. Dice... ¡Ojo, pero...! ¡Cojones! Pero pégate contra el bicho, tío, que no huyas. ¡Pégale a Bahamut! ¡Cobarde! ¡Cojones! Me acaba de meter ahí. ¡Cobarde, Zacarías! ¡Lucha! No lo dejes escapar. No puedes revelarte, mira, te tengo... Nos darán a Bahamut... Lo tenemos ya, Bahamut, ¿o no? Pues sí, creo que hay que matarlo, señores. Vamos a tomar la poción de la cheto poción otra vez. Señora, dame otra. Gimme. Me las podías dar, me las podías dar, no bebérselas. Dámelas, directamente. No digas que no, hombre, Zacarías. Bebe ahí. Dale fuerte al drinking. Me las podía dar de 4 en 4 y me las llevo y ya me las voy tomando yo cuando eso, ¿vale? Pero no, no. Tenías que venir aquí a pedirla. Venga, ya hago buffos otra vez. ¿Cuál era la misión? Ya esto. Parece que nuestra anónima favorita ha escapado por los pelos de una invocación inesperada. La buena de Yuffie. Que nos quiere mucho. Joder, con los... Ahora me dan todos piros. Infernal. Lo compré, ¿eh? Infernal, eso lo compré. ¿Os acordáis que me gasté ahí? No sé cuánto fue. 50.000 pelas, ¿eh? En todos los infernales. Y ahora me la están dando. Así de grande, ¿no? El bueno de Kite. ¿A qué no sale? ¿Cómo lo sabía yo? ¿Cómo lo sabía yo que no iba a salir? ¿Cómo lo sabía yo? Behind the Musgol. Un cofre por aquí. No, vamos por aquí. Hostia, este como se le mataba, tío. No. O gravedad plus plus, no. No, amigo, no. No. Gravedad plus plus para ti. Sí, pégame. Es que no le quitas nada, macho. No recuerdo cómo se les mataba a estos bichos, ¿eh? No. Mátalo, Zacarías. Pero... Recuerdos de Vietnam. Me voy a matar a golpes de esos, lo sabéis. Venga, otra oportunidad, vamos. Más recuerdos de Vietnam. Vale. ¿Es este el final?
I'm trying. I'm trying. ¿Pero dónde tomas cosas? Ya, cómo pica eso. Tío, macho, me estás en todo el rato, ¿eh? Estás en joder activo. No está full el tipo. Y otra vez, venga, vamos. ¿Cómo fangaría? A ver si lo matas hoy. Escapa. Qué cobarde. ¿Cómo se le mata eso? Con gravedad, ¿no? Lo maté yo la última vez, ¿no? Hay que ponerme gravedad. Lo puedo quitar corte vital. Por si sale otra vez, ponerme gravedad. Plus, plus, pero. Venga, vamos. Qué remedio. Estos bichos de esos que no sé cómo se les mata, tío. Creo que fue con gravedad, bueno, porque maté la última vez. No es mucho caso, pero. Tiene pinta. Tiene pinta de que sí. De que fue con gravedad. Pero le veo un problema al plan. Que gravedad plus plus no sé si le va a servir. Creo que acá se viene el boss. Se viene la invocación. Y gravedad plus plus no sé si le va a hacer algo a esa invocación. ¿Qué remedio? Mira, aquí está lo que yo quería matar. Ven aquí, amigo. Oh, para esto sí. No. Lo explica, cuidado que me lo explica. Atalo, por Dios. The power of soldier. All right, here comes the big one. ¡Te odio! Maldito bicho asqueroso. Bicho asqueroso. No soy capaz de matarlo. Ahora sí, ahora se te pega con él, ¿eh? Activating combat mode. Take that. Una casita aquí. Uy. A ver, te hace a ti gravedad algo. No sé qué es eso que me acabas de echar, pero bien. No, pero no me quites a Disney. Puto Génesis de los cojones. Qué asco te tengo, tío. Te odio. Me quita a Disney, tío, que me voy a echar el bufo, coño. Vale, esquivar eso. Eso es importante. Eso es importante desde que lo esquive, ¿eh? Tiene pinta. Maldito Génesis. Bueno, tampoco está tan mal. Ah, es inmune a la magia. Vale. Es inmune a la magia. Estilio. ¡8000 de vida ya! Vale, entonces no me gasta la magia con él. Mira, le pego a hostias. ¡Ojo! Toma.
Pues hay que darle hits normales. Me tiene que quedar con la materia puesta, ¿veis? Lo que os decía. Unidad física. Bueno, bueno, bueno. Así me gusta, que me salga el límite cuando hace el límite. No falles. No, tío, no falles, cabrón. No falles, que tiene su puta cara, tío. Me mata. ¡Corre, Zacarías! Uf. Uy, casi, amigo. Madre mía, los límites. Está full hoy, ¿eh? Y no falla todo el rato. Sube, sube, sube. Sube. Se fija siempre bien. Vaya. Otra vez, cada vez que esquivo me salta, tío. Está tonto, está full, ¿eh? El Zacarías soy. Está tonto. Falla, pero está tonto. Ya, ¿no? Pues nada. No para, ¿eh? Eso no tenemos ni la suerte echada siquiera. Si tuviéramos a Sidney, estaríamos todo el rato, pero a full. Vaya, me la hizo. Hacer esta mina tus patas. Patada en la huevada, sí, sí. Ha declarado exterminatus sobre mi persona. Así murió Zacarías, una estruendosa explosión. Uy, uy, amigo. No, 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 déjame moverme. Cuídate, cuídate, desgraciado. Elixir, elixir. Que te quita el PM y los PH, también, ¿eh? Te quita todo. No te deja curarte. Qué cabrón. Este lo hemos visto. Y mamón, te quita, para no te puedes curar con magia, chaval. Qué asqueroso. Ah, demasiado pronto, amigo. Sí, sí, te lo quiero luego. Corre, Zacarías, corre. Vaya, te ha salvado. Te salvarás, ¿eh? Morirás. Recuerdos de Vietnam. Está salvado. Lo bueno es que estamos subiendo las materias. También. Con mi cabeza seguro que le reviento la. Vamos, lo mato. Un cabezazo. ¡Opa! ¡Opa! ¿La puedo esquivar esto? Uy, uy, amigo. ¿Qué coño es eso? No, 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 corre, Zacarías. ¿Quieres morir ya? Gancheto galleta en todo el GP, tío.
Este lo hemos visto también. Súbeme de nivel, pero súbeme de nivel, cojones. Prove your honor to me. I got it. Y es un difícil, tiene que ser. Yo no me acuerdo, yo me lo pasé en difícil, pero esto tiene que ser una locura, o sea. Tres horas para matar al bicho este, tío, ¿no? Llevo yo aquí un cuarto de hora. Llevo un cuarto de hora con él. Difícil, una hora y pico. ¿Me ha dado el Electro Plus Plus en serio? Me da remocación, ¿no? ¿Que te roba Zacarías? Y quitarle la pasta. La Super Yuffie está OP, joder, Zacarías. Luego dentro de unos años estará OP. Mi increíble y especial mocosa. ¿Cómo conseguiste mi dirección de correo? ¿Y cómo te has enterado de la existencia de estos tesoros? Gracias a un rubito. ¿Un rubito? Cuando acabó la guerra, un tipo rubio vino a ver a mi padre y trajo todas estas direcciones de correo y la información sobre los tesoros. El rubito se largó, pero mi padre no hacía nada con toda esa información. Así que decidí ir a la opción de todo soldado con correo basura. Esto es el único en responder, perdedor. Hostia, el rubito puede ser Lazar o puede ser Rufus, no. Porque Cloud no creo que haya sido, obviamente. Más rubios no hay. Pero creo que fue Rufus, creo. El vicepresidente. No abres el correo que te roba. Paso. Mi tesoro. Fuera de aquí, Yuffie, que me quieres robar. Lo único que va a caer en tu trampa va a ser Club en el futuro. Un tipo rubio que sabe los correos de soldado. Puede ser azar también. Bajamos un zumo, que es bajamos un cero. En el original. Bueno, pues ya tenemos otra invocación. Ojo, besito, Yuffie. Les quiero decirte que es todo mío. La van a mandar a por más. Voy a poner el móvil a cargar. A por más tesoro, seguramente. Madre mía, si es que no se acaban las putas misiones, macho. No se acaban. Aquí no se acaban, ¿eh? Gran Gruta de las Maravillas. Invitación al subsuelo. Madre mía. Bueno, ya tenemos todas las apartados abiertos, básicamente. Vamos a hacer... A ver, bueno, nos queda por ahí que esté medio acabado. Este. Este de banda nueva. Veis ese Yuffie, aviso. Hostia, muy difícil. No tengo ninguna medida de hacer. Esta, ¿no? No, esto está empezando. Esta no hay más, esta no hay más. Tampoco. Vamos a hacer la de esa sensorial ese. Que es el que más avanzado está. A ver si lo encuentro. Muy buenas, Amon Ramón. ¿Qué tal, tío? Buenas tardes. Estaba leyendo y no me he enterado. Bien, ¿no? Me alegro. Misiones secundarias por un tubo, amigo. Ya está, ¿está aquí es la misión? Qué gordita. A ver si detrás tiene algún objeto, que seguramente que sí. Sí, buenas tardes y casi es noche, sí. Ya mismo casi es noche. En 20 minutitos a cenar, toca. Por lo menos por mi parte.
Pues al final no hemos ido ni a ver a Eris. Hemos capturado a los espías, eso sí, pero a Eris no hemos ido. Así que a Eris iremos el lunes. Porque vamos a estar en comisiones secundarias hasta que me den el último. Ya lo digo yo. ¿Ha pasado? Pues he metido paro, amigo. ¿Cómo os gusta el Pir Infernal, eh? Os encanta. Venga, pata, tío. Aproveche la cena. Y luego se hace directito pues, por ahí andar, seguramente. No hace directo hoy, pues nada. Pues mañana, entonces. Yo mañana, sabéis que no hay directo juegos. Bueno, bueno, jueves, mañana. Jueves. No habrá directo en teoría. Si hay directo, aviso por Twitter. No os preocupéis. En principio, no. Porque igual mañana no tenemos arma. Entonces, no lo sé. No sé lo que va a ocurrir. No tenemos arma. O sea, no tengo partida con el clan y. Igual hago directo. No lo sé, ya veremos. Venga. Ya iremos viendo. Si hay, aviso. Si no digo nada por el Twitter, no hay directo mañana. No, en principio voy con el no. Ya. Oh, sí, que ya vi yo ayer que ayer. Ayer te picó bastante el juego. Estabas un poquito. Ayer no estabas de día de directo, creo. Ayer no tenías todo el día. Con el tema de la capturadora, eso no tenías todo el día para directo. Nada más. Sí, bueno, fue lo de la capturadora, lo de ese. Sí, no sé. Por eso te digo, no tenías todo el día. No estaba el día para directo. Vale, pata, tío. Cuídate, ya nos veremos. Ojo, mira, un parguela de esos. No. Vaya, Eris, qué oportuna eres cuando no me han quitado nada de vida. Qué poco te falta para subir de nivel. De poco te ha faltado. Bueno, ya sabéis que todos estos directos van a YouTube. Aunque últimamente no sé qué pasa, que como soy muy hijo de Dani, le ha pasado a mucha gente. Que YouTube ya no conecta tan bien o no conecta con Twitch. No sé qué ha ocurrido. Pero no me deja subir los vídeos a YouTube directamente, tengo que andar yo. Bajándomelos y subiéndolos, así que tardaré un poquito más en subirlo, pero lo tendréis mañana fijo. Mañana estará. Vaya. Mañana lo tenéis, por si lo queréis ver. Lo tendréis en YouTube, en su lista de reproducción. Y la virgen. Y yo que no me he traído electro. Vaya. Wow. Pensaba que la había matado. Está fuera de cámara. Pensaba que la había matado. El puñetero robot. Ahí viene Eric otra vez. Hace mucho que no sale una cisne, ¿eh? Hace mucho que no sale cisne. ¿La verdad? Me está vacilando el juego. Me está vacilando el juego. Ya van dos veces que me hace 1-7-7 y ahora 7-5-7, ¿no? Me está vacilando.
para subirme de nivel. Me está vacilando el juego. Tiene vida el cabrón, ¿eh? Tira, sí tiene vida. Ah, ¿ves cómo ya tocaba, amigo? Subirme de nivel. Ya tocaba. Ojo. Me he pegado tres veces, ¿eh? Pero ¿cuánta vida tiene este señor? Mierda, joder, macho. Oye, las magias meten bien, ¿eh? Las magias tengo OP de cojones, coletero de oro. Las magias, cuidado. Vamos a ver qué es eso del coletero. Seguramente algún objeto para la síntesis. ¿No? Establece el límite de PM en 1999. Bien. Me parece correcto. Las voy a hacer, son muy difíciles, pero las voy a hacer. Voy a intentarlo por lo menos. Vale, por ahí está cerrado. Ahí por allí. ¿Veis el cofrecito? Y nada, gente, yo ahora en escaso voy a hacer esta y si puedo otra y a cenar. No he hecho nada de misión principal como he puesto en el título, pero bueno. Había puesto lo de Aeris y tal, pero Aeris me da a mí que no. He hecho lo de los espías y... de Aeris para el lunes. Bueno, para el lunes igual seguimos con misiones secundarias porque hay que hacerlas todas. Igual me pongo yo fuera de directo a hacer... las que son muy fáciles, estas moñas, me las voy a hacer ya fuera de directo para que no sea muy cansino. Que podamos hacer algo el lunes de misión principal. Pim, pum, pim, pum. Vale, hay que ir a... aquí, aquí abajo. Cofrecito en la puerta, cofrecito en la puerta. No. ¡Hostia! ¡Cabrón! Están duros, son, son lentos pero duros. ¿Qué haces, loco? Hostia, me mata. ¡Guau, chaval! ¿Qué tal, Darko, tío? Darko Chuk. Pues aquí andamos muriendo, menos la que tenemos justo Lázaro ahí a tope. ¡Uf! Demasiado chunga esta misión, ¿no? Esta misión no... ¡Ahí estamos, Odín! ¡Ahí estamos, coño! ¡Ahí, ahí! ¡Mátalos, por favor! Con tu majestuosidad, mátalos, por favor. ¡Kill it! ¿Qué tal, Darko, tío? Bien, por aquí bien. De un momento todo bien. Me encanta la doble. Es la polla cinemática. ¿Muerto o muerto?
¡Tan fácil era! Madre mía. A cenar ahora, ¿no? Sí, yo ahora mismo, en cuanto acabe esta, si es que la acabo, me iré a cenar y ya. Ya sabéis que mañana no hay directito. Y ya el viernes, pues ya toca, ya sabéis lo que toca. Máscara de cuero, Battlefront y igual hago algo de Zomboid, no lo sé. Veremos. ¿El cofre? Pues nada, ven aquí, Genesis, amigo. ¿Estás tú solo? No, muro no te haces. No te haces muro, hombre, que no. Pues sí, se pone muro, sí. Falla, tío. Y falla. ¿Quieres darle algunos límites, por favor? Que no falle. Ando buscando un juego que me haga tirín, pero el Crusader King me decepciona tanto como esperaba que me decepcionara. ¿Ah, sí? ¿Te ha decepcionado el Crusader King? Que ya no los hacen como antes, tío. Esta cámara es que te deja pillar la espalda, macho. Ahí te pilla. Te ha decepcionado, pero ¿en qué aspecto te ha decepcionado? Yo es que no lo he jugado. Lo he jugado al 2 y... está muy vacío. Claro, eso sabes que luego te lo meten con DLCs. Eso es más y Paradox. Paradox va a funcionar así. Las cosas buenas te las meten las DLCs luego, tío. Te metes a 50 DLCs por casi 1000 euros y ya está. Y si quieres tener el juego completo, pues paga 700 euros, 700 euros. Cuidado. Me cago tú, no me puedo esquivar eso, ¿eh? Ojo, chaval, pero si se puede esquivar. Madre de Dios. Y falla otra vez. Uf, ciclón bolazo al maestro. No se puede esquivar esa mierda, ¿eh? Puedes esquivar una, pero más, ¿no? Esquivas una. Más no. No te vas a curar, coño. La poción. Me da una poción, tío. Sí, sí. Pero lo peor es que lo han hecho visualmente modernín y mono y tal, y me resulta incómodo de usar. Ya. Es que esos juegos. Ese juego no tenía que ser. No tenía que enfrentarse a los gráficos, ya, o sea. Es como el Hearts of Iron. De Hearts of Iron 3 a Hearts of Iron 4 cambió mucho, tío. Lo hicieron más vistoso, ¿sabes? Pero el juego realmente no iba de. No es de gráficos, tío. Mira lo mal que va, ¿sabes? Por los gráficos que le pusieron, al final el late game es injugable, es como el Stellaris. No puedes jugar porque va como el culo el juego de por sí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le pusieron gráficos brilli brilli. Cositas que no tenían nada que ver, porque Hearts of Iron. En fin, es todo números, ¿sabes? Entonces, que te pongan brilli brillis, pues me parece un poco absurdo. Pero bueno, ya sabes cómo va el tema, que si no hay brilli brillis, la gente a los juegos no lo juega. Entonces, pues te tienen que poner los brilli brillis y las movidas. Hostia, no sé si vamos a poner con la última, ¿eh? La última... cuidado, claro, el Crusader King es lo mismo, es números, básicamente, o sea, es gestión, no es otra cosa. Si te ponen gráficos de la hostia, al final irá como el culo, ¿sabes? Aparte de que va a ir mal, porque el motor no está hecho para esos gráficos, pierde toda la gracia. Me cago en la... amigo, pero hostia, me acabas de dar con el fuego. Madre. No falles, por favor. Qué caldo. ¿Cómo sabe el bicho, eh? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Recuerdo de Vietnam. ¿Y fallará? Du 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 du.
Es que se van a los gráficos, todos los juegos acaban igual, se van hacia los gráficos y pierden todo lo que mola. Ya, los juegos que van por gráficos pierden sus cosas ya. Hay juegos de sus anteriores ediciones antiguas pues, que tienen mejores efectos que los nuevos, porque los nuevos son todos filtros. Son todos filtros, tontería, brillis, pero las físicas y todo se la pasan por el forro los juegos. Se ve muy bien, es fotorrealista, pero el resto de cosas las han desechado porque no es a tiempo. Y los juegos que son de gestión, que no son de gráficos, te lo están llevando a ser de gráficos. Es absurdo. Me parece una tontería. Vale. Me parece muy bien que dejas a Soldado caminando ahí, topro, pero... A ver, esos juegos no aporta nada realmente. Es cabrón, es que pega dos veces, con eso. Dios, pero ¿cuánta vida tiene? Estoy con gravedad y sigo quitando 9.999. Ahora ya está muerto. Está muerto ya. Ya. Sí, es así. Tenía demasiadas cosas ya, ¿sabes? Te volvías loco también. Pasa como con el Stellaris, tío. El Stellaris cada vez que meten un parche... Ahí échame el buque. Meten un parche, tío, es un juego nuevo. Y ya si te ponen la DLC... Otra vez aprender a jugar, macho. Ya, a mí me ha pasado 4 veces con el Stellaris y ya he dejado de jugarlo. O sea, meten un parche, te cambian el juego entero. El juego sigue yendo como el culo. Porque eso no lo va a arreglar. Porque el motor gráfico que tienen no da. Lo siento mucho, Paradox, pero tu motor gráfico ya huele a muerto, ¿sabes? Entonces... Va como el culo, no puedes quedarte mucho tiempo jugando una partida porque peta, va tan lento que ya no puedes ni crear unidades ni nada porque tardas tanto que ya no te merece la pena jugarlo. Entonces, dice pues nada. Pero cuando lo arreglan te meten más DLC, DLC hasta que tú quieras. DLC si cambias el juego para que no sepas jugar, toda la gente tú quieras, pero... Arreglarte el juego no, eso es de noobs. Eso es de noobs y ya está. No sé, Parados ya hace tiempo que se dejó un poco la pinza. Ah, en el lado ese por lo menos. Es verdad, me acuerdo que se quedaban los planetas explotados, explotando fuera del mapa gigante. Nah, pero sigue yendo como el culo el late game, ¿no? No lo he arreglado. Hace mucho que no juego, ¿eh? Pero vamos, yo las últimas veces que he jugado el late game era horrible. Y encima te meten cosas para el late game que luego no vas a poder ver porque va como el culo el juego, ¿verdad? Yo no sé qué te pido de PC tienes que tener para jugar a eso. Yo creo que ni con un ordenador de la NASA eso te va a funcionar bien. Porque es el propio juego que no da para más. No ha arreglado jamás, y tiene el mismo problema que Hearts of Iron, el mismo problema. Porque como es el mismo motor, pues peca de lo mismo, básicamente. Tiene el mismo problema, el late game es insufrible. Recuerden seguir, ¿no? Esta vez no vuelvo a jugar a este live aún. Horrible, tío. Horrible. Mira que a mí Stellaris me gusta, pero que no puedo. Tienes que tener tú toda la puntera galaxia para que vaya medianamente decente, tío. Y eso jugando contra 4 enemigos. Si te pones 20, no puedes jugar. ¿Para qué coño te deja hacer nada de eso si no puedes jugarlo siquiera? Por mucho que tengas buen PC. Es que te da igual el PC que tengas. Con ese juego. Está mal hecho. Que está mal hecho, tío. Tiene un problema de memoria. Ese juego tiene un problema de memoria abismal. Y le han ido haciendo bola cada vez más porque le meten más mierda. Claro, hay más bolas, más gorda. Y al final la bola no la puedes arreglar. Porque es que no se puede. O sea, no puedes arreglarlo ya.
Pero oye, en hacer efecto las clavan. Eso no puedo. Ah, sí, soy invulnerable. Yo aquí esquivando, ¿no? Ah, ya no soy invulnerable. Sí, sí, los un sistema, yo lo jugaba en sistemas pequeños con 4, ¿eh? Porque iba mal, al final iba mal. Con este PC, tío. Es que ya no es cosa del PC, es que ya es cosa del juego. Ya sea sin mods o con mods, te da igual. Da igual lo que le pongan. Va igual de mal. Y me cansé, ya no. Ya no jugué más al. Al Celaris. Una lástima. Pero oye, las DLCs, DLCs que te copian. Luego las DLCs y eso. Cuidado. Eso que no falte. DLCs que copian mods y te los meten de pago. Eso es lo mejor. Por todo. Eso ya lo habíamos visto ya. Eso es lo mejor. O sea. Sí, sí. Lo que mola de juego es el early. El late game te quedas así como. Ya he exterminado todo el mundo. Tengo petaplanetas. Tengo flotas de millones. Y ni 10 me va a soplar. Pero va como el culo el juego, eso sí. Eso es, no falla. El juego te va a ir como el orto. Eres dios, pero te va a ir como el orto. Lo único que le salva son los mods, y los mods los van copiando y los van metiendo de pago. ¿Sí? Vaya. Se ha puesto un muro. Que me matan. Cuidado, fregarías. Fregarías que no tienes el buffo. Dame el buffo cisne, por favor. Que sí, que me eches el buffo cisne. El bueno, el de nivel 5, por favor. Ahí está. Sí, sí. Yo tengo. Porque me las pillé en oferta. Cuando están ofertas muy bajas. Tengo, creo que la de Utopía. Y alguna más. Pero ya empezaba a sacar la de Megacorp, que era un mod. Eso era un mod, tío. Lo de los astilleros esos que generan flotas, que era de un mod también. Que yo lo usaba, ¿sabes? Yo usaba el mod. Y le meten de DLC de pago y te joden el mod, ¿sabes? Terrible. Yo ya para dos. O sea, para dos no me compro nada más. Luego tomé la decisión de no comprar nada más. Salvo que me pongan las DLCs del Stellaris a 99 céntimos. Y cuidado. Igual me lo pienso. No voy a comprar nada más. Y juegos ninguno. Han decaído demasiado para mi gusto. Me ha matado, me ha hecho esta kill. Me ha hecho puto esta kill el tipo. 8.000 me ha dado de una hostia. Bueno, vamos a empezar este y me voy a hacer, ¿no, gente? Sí, sí, sí. Es que es así. Es así. Son unas prácticas que no. Que yo no voy a apoyar más, tío. Porque es hacia lo que va todo. Va hacia esa mierda, tío. Unas políticas de. Asquerosas, tío. Activating combat mode. Mira, estos pringados. Ahora los revientos, ¿eh? Son políticas que no hay que apoyar. Es que no hay que apoyar esas políticas, no hay que apoyarlas. Que te claven 600 euros de DLCs, no hay que apoyar eso. Por mucho que te guste el juego ya. No hay que apoyar esas mierdas, porque luego se va a hacer. Se va a hacer. Se está haciendo ya. Se está extendiendo. ¿Qué vas a tener que pagar 1000 euros por un puto juego? Pues no. Que te diga, me parece que no, amigo. Encima juegos bugueados que no los arreglan, tiene ese problema del rendimiento lleva yo que sé cuántos años desde que salió el Gears of Iron 4, tío. Empezó con el Gears of Iron 4. En el 3 por lo menos, aunque tuvieras de todo, no iba mal. Pero el 4, cuando pasaron de motor, el motor ese está hecho una mierda. El motor gráfico que usan para el Gears of Iron y para Stellaris. Y ahora hay que usar el King 3. Ese motor es una basura.
Y lleva el bug ese. De, bueno, el problema de memoria que tiene. Lleva desde el principio y no lo han arreglado. Sí, hemos arreglado un poquito. Sigue yendo igual de mal. Es que te va igual. A mí que me importa que metas una DLC que luego puedes hacer ahí una mega corporación o lo que sea. Si no vas a poder llegar a ese punto porque se buguea el puto juego de lo mal que va. ¿Qué? No, Zack, que te está engañando. Qué mala gente. Cinta, bueno, mira. Claro, hay juegos para mí que. Hay juegos que están bien. O sea, no todos los juegos son basura, afortunadamente. Últimamente, por lo menos, no todos los juegos son basura, hay algunos que se salvan. A ver. Pero. Son el 20%. El resto es que es lo mismo, reciclado, DLCs, bugueado. Yo no sé si es porque no tienen tiempo para desarrollar las cosas o porque ya pasan. Yo quiero pensar que es porque no les dan tiempo. Les meten unos plazos muy cortos y van a lo que venden. Al brilli y ya está. Pero bueno, gente, vamos a dejar el directito por aquí y me voy a ir a cenar. Voy a cenar, voy a guardar un segundo. Yo creo que guardo ya, pero bueno. En fin, unas movidas muy, muy turbias en la industria de los videojuegos últimamente, la verdad. Ya no hablemos de Blizzard y esas cosillas. A ver, que leo. Son malísimos. A ver, yo te digo, o sea, juegos que me hayan llamado la atención últimamente. El Zomboy, y el Zomboy tiene ya 8 años. O sea, que era nuevo. Pero llevan desarrollándolo 8 años porque era un tío solo y ahora es más gente, entonces ha seguido tío desarrollándolo y ya está. Pero juego así que me llama la atención, poca cosa. Que yo haya visto, es que no hay nada que digas, joder, que juegardo, ¿no? Luego los pruebas y dices, joder, macho, otra vez. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca vivir. A ver si se dan cuenta ya la gente, deja de hacer el mongolo. Pero bueno, las nuevas generaciones no han vivido lo que nosotros vivimos. De los juegos enteros, los juegos bien hechos, los juegos casi sin bugs. ¿Sabes? La calidad, la cantidad de cosas que tenían, no te las vendían por DLCs, te metían una expansión que era una expansión, o sea que dices, joder, es que metes medio juego más, tío, es que me estás metiendo un huevo de cosas, no un personaje por aquí, una skin de un arma por allá, y te costaba el juego, que te costaba 60 euros con la DLC, las dos cosas, porque te valía el juego al 30 o 40 euros, bueno, en pesetas era cuando había. Y luego te costaba 20 euros la DLC. Pero ahora no, a 60 eres el juego y 40 la puta DLC. Un puta casa, hombre. ¿Sabes? Es que me parece muy, muy hardcore el tema. Pero como las nuevas generaciones no han vivido eso, pues se comen la mierda y si le meten el rabo en la boca y le dan vueltas, pues igual les gusta, ¿sabes? Es lo que hay. El Chernobylite que tenía muy buenas reviews, muy buenas en Steam, me pareció una patata. A mí tampoco me llamó mucho la atención. Me llamó la atención por el Stalker, pero como no, ¿sabes? A ver el Stalker 2 que hacen. Claro, efectivamente. Es eso, Darko. Es eso. O sea, los juegos los hacía gente que sentía pasión por los videojuegos en su momento. Ahora ya, ¿qué son? Gente de traje que pone los millones. Y dice, quiero que me saques un juego que sea la hostia, que venda mucho. No que sea la hostia, que venda mucho. Esa es la cosa clave, que venda mucho para dentro de un año. No pueden poner la pasión en los videojuegos porque es que no les da tiempo. No tienen tiempo, o sea. Es lo que hay. Efectivamente. No se parece a Stalker ni a la sombra. Sí, sí, sí. Al principio tenía mucho hype de ese juego porque era tema tipo Stalker, ¿no? Pero al final era otra cosa rara. Lo vi jugar y tampoco me llamó mucha atención. Digo, pues nada, pues me espero el Stalker 2. Esperemos que no. Que esa gente que tenía pasión por los Stalkers, los que lo hicieron, esperemos que lo hagan bien en el 2 y nos den un buen juego. Que yo creo que sí, tiene pinta de ser un buen juego. Que va a ser un buen juego. Y nada. Hay poca cosa más, que es que no me llama nada la atención, tío. Pero nada, ¿eh? ¿El Battlefield nuevo? Es que no puedo. Es aburrido, ¿no? Ahí sí.
Lo vi poco y no me llamó la atención. Digo, bueno, esto. No sé. Chetofil. El Chetofil. Bueno, es que la beta ya la han picado el antichetos. O sea, 2 días de beta ya le han metido chetos al juego. Tanto que decían que iban a poner un antichetos que era la hostia. Que era una IA que iba a ver las partidas y iba a banear a la gente. La gente con chetos y nadie baneado. En la beta, ¿eh? Que hay menos gente. Es una maravilla, es una maravilla. No podemos esperar nada bueno de esta gente. Yo creo que las empresas grandes tenían que quebrar todas ya y dar paso a nuevas, sinceramente. O sea, ya se han estancado mucho en lo que es la avaricia. Y ya no hacen cosas de calidad. A veces sacan algo. A veces, pero porque es un remaster, un remake de un juego que era bueno cuando aquello. Entonces sacan un buen juego, pero el resto, basura. Basura. Por eso están ahora con los remaster, porque no saben qué hacer. O sea, no hay ya creatividad, no saben hacer nada nuevo, no innovador. No sé si será porque está todo hecho ya o porque ya pasan. Claro, son todos grupos de inversores ya, eso ya va así. Al principio se notaba mucho que no era así. Igual tenían un inversor y bueno, pues tenían dinero y hacían los juegos y pero eran con pasión. No les decía, el año que viene me tenéis que sacar un Battlefield. Ya vosotros os las arregláis, pero me tenéis que sacar un Battlefield y hay que sacar los milloncitos a pasear, ¿sabes? Y te sacan una patata bugueada, que te lo arreglan igual en 3 años, todo lleno de chetos, no molan nada. Es que a mí me encantaba Battlefield 2, tío, mira que Battlefield 2 era así una cosa, pero es que vas al Battlefield 5, al 1. El 1 está bien, pero vas al 5 es una castaña, el nuevo me parece una castaña. El 1 está bien porque es Primera Guerra Mundial y bueno, mola. Pero más no. Está lleno de chetos. El problema es que están los chetos. Y los juegos buenos que hay por ahí, el problema que tienen de multi son los chetos de mierda, tío. Battlefront ya no espero que saquen ninguno más. No sé si sacarán alguno, pero me da a mí que no. Mira que podía haber metido mierda en el Battlefront, pero bueno, la han dejado morir. Pues es lo que hay. Todo, todo. Remaster de todo, tío. Sí. Hay remaster, remakes. Es que todo, yo estoy viendo todo remake de no sé qué, remaster de no sé qué, remaster, 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 remake. No hagáis nada nuevo, ¿eh? No vaya a ser que peguéis un batacazo y perdáis unos millones. No, hombre, no. Hay que sacar algo que genere en miles de millones para que los inversores se lleven la parte proporcional y los demás, pues traguemos. Traguemos y tragamos. Sí, no, no tiene solución, pero desde el principio, ¿eh? O sea, nunca he tenido solución. Eso de los antichetos. Solo hubo uno que era el Pump Buster. El Pump Buster, yo creo que ha sido el mejor antichetos que ha habido con diferencia. La verdad. Pero bueno. Al final se colaban también, con lo cual te da igual. Es que no puedes pararlo. Es imposible. Y más siendo. Es como dice. Pato también creo que piensa lo mismo. Son las mismas propias empresas que hacen los videojuegos los que sacan los chetos. Porque, bueno, no son ellos, pero filtran los códigos, ¿sabes? Y a esa gente. Y sacan los chetos, porque así, ¿sabes? No sé qué sacarán con ello, aparte de dinero. Pero que la gente se vaya de los juegos antiguos, quizá para los nuevos, para ganar más dinero, ¿sabes? No sé. Cosas turbias, pero a mí me huele a cosas así, ¿sabes? Es lo que hay. No tiene solución. Tendrían que. Yo qué sé. Es que yo, de verdad, yo lo juego multijugador. Tenía que ser así. Que el juego, cuando tú entres, te haga un chequeo de lo que tienes. Ya no sé. Ya no archivos del juego, sino lo que tienes abierto. Si tienes abierto una cosa que no es muy allá, ¡pum! No entras. Que puede tener luego conflictos con Discord, con lo que. Sí, pero es que. Es lo que hay. O sea, o haces eso o no los puedes parar porque se camuflan en todos sitios. O te meten alguna mierda en un archivo, o te modifican un archivo, como hacen en el Battlefront, y se mete más daño a los personajes. El juego lo que tiene que hacer es hacerte un chequeo de los archivos y si no coinciden con los del servidor, te banea o te echa. Y a tomar por culo. No, no vaya a ser, no vaya a ser que. ¿Sabes? Lo de siempre. Sea, es que los daños aumentados te lo quitas muy rápido. Porque eso lo hacen modificando un puto archivo del juego. O sea, es que no tiene más. Luego ya que usen chetos y mierdas, para la inbox y esas mierdas, vale. Pero esa gente, tío, o sea.
Es que eso te lo quitas de un plumazo. Con que haga un check-in de los archivos, de comparación con los que están en el servidor, de los archivos estos del daño, se acabó el problema de los sedos esos. Los de Lightbody, eso, pues siempre estarán ahí porque son programas externos y ya eso ya. En fin, o sea, los tienen que detectar y es más complicado, pero que te modifiquen cosas que me parece absurdo, ¿sabes? Sí, es que así permiten el modding. No, pero es que el modding en ese juego no está permitido oficialmente. Cuesta dinero. Cuesta dinero y tiempo. Sí, sí. Cuesta dinero y tiempo y no les interesa porque ya no les interesa. Van a seguir ganando el dineral, lo van a seguir ganando igualmente, tío. O sea, me sacan un Battlefield y da igual que sea una castaña, que esté lleno de chetos, que van a seguir ganando miles de millones. Porque es Battlefield. Te digo Battlefield, te digo Call of Duty, te digo cualquier esa conocida, ¿no? Final Fantasy, lo que sea. Sea single player o sea multi. Si es una saga que la gente sigue, porque ya tiene mucha, ¿sabes? Mucho público, la millonada la tiene asegurada de salida. O sea, el juego está pagado. El juego está pagado. Si no, mira GTA V, según salió, no sé si triplicó o cuadruplicó lo que se gastó solo en los tres primeros días, o algo así, las primeras semanas, me jodas. Y lleva vendiendo el GTA V. Luego te lo sacan en PC otra vez a precio de salida, a 60 euros. Otra vez, más millonada. Y está lleno de chetos el multijugador. Tú no puedes jugar al multijugador del GTA porque te va a matar un cheto. Es así. Yo dejé de jugar al GTA online porque estaba plagado de chetos. Como no te vayas a jugar a un roleplay de eso, no puedes jugar al GTA online. Pero bueno. Claro, bueno, efectivamente. Pero es así, es así. Y luego le reportas a la gente y no los banean. Coño, si lo han reportado por algo, coño, revisa la partida, joder. Es que se les caza, tío. Es que se les ve. Vamos, tú le ves la primera kill que hace y ya lo ves si es un cheto, ¿no? O sea, yo cuando entro al Battlefront, es que le ves y dices, me cago en la leche, ya verás tú. Y puede ser bueno, pero cuando te viene a hacer cosas raras, dices, este tío ya me huele un poco mal. Y ya te pone una hostia y te quita la mitad de la vida y dices, venga, tú casa ya, tonto. ¿No? Eso sí, te fulminan todo el rato, me parece que no sabes jugar. Yo entiendo que puede ser bueno, pero que seas una máquina, amigo, me china un poco. Sí, sí, no duras nada. Yo jugué al principio al GTA V cuando no había tanto cheto y se podía más o menos hacer cosas, ¿sabes? Pero es que ahora entras, como entras en un servidor normal de Vanilla, que no tenga administradores, es que o hay un tío volando, o uno te transporta y te mata, o mata todo el servidor porque explota todo, o va con la moto esa cheto, que esa es otra, la moto, fantástica moto voladora del GTA, va a echarle de comer aparte, pero es que aparte usan chetos con la moto, o sea, eso es indestructible, ¿sabes? Maravilloso, es una maravilla, de verdad. Es una maravilla. Entre aimbots, gente invencible, gente que se te transporta, que te mata. No se puede jugar, es que es entrar y morir. Y tú igual solo entras a conseguir dinero de las misiones y tal que hay que hacer, ¿no? Y no te dejan, es que no te dejan. Yo dije, toma por culo GTA, se acabó. Ya no juego más GTA. No juego más GTA. Como yo a los roleplay, eso es, pues, yo hacía roleplay antiguamente en el Warcraft, pero yo ahora mismo a GTA o roleplay no me veo. Es lo único que se puede jugar sin chetos. Así que. Es lo que hay. No, sí, sí, están muertos. Están muertos los multis. Yo juego al Battlefront porque me gusta y me da pena dejarlo. Y sé que a la gente le gusta el Battlefront y tal. Y bueno, más o menos los chetos te los ves venir. Cuando los ves, te vas y ya está, ¿no? Pero. Es que están todos los juegos llenos, macho. Es una plaga, es una plaga. Totalmente una plaga. Así que habrá que jugar single players antiguos, porque los nuevos, en fin, algunos huelen a muerto. Nada. Habrá que apoyar a gente indie que vayan sacando cosas nuevas e innovadoras, porque para jugar siempre lo mismo, pues no. Pero es lo que hay. Hostia, el día del admin. Lo del admin ya me. Yo creo que es el cheto más potente que he visto yo en Battlefront, es el del admin. El tipo ese que tenía poderes de admin. Yo creo que o era un admin cabrón, que lo dudo mucho porque no hay admins en ese juego. Está ya sin soporte, o sea que no hay admins. O era un cheto de la UPA. Y menos mal que no nos podía banear. Tú imagínate que entras
Y el tipo tiene poder para banearte. Coge y te banea. ¿Cómo te quedas tú? Porque tiene poder de administrador el tipo. O sea, un tipo que ha llegado a meterse con una cuenta de administrador en el Battlefront. Que nuquea las partidas, que hablan hechas como si fuera un admin, que si te mata a ti, al teño, pum, gana la partida instantáneamente. Es que me jodas, tío. Te quedas sin víctimas. Pero si tú imagínate que eres el pobre jugador que entras allá. Porque tú imagínate, yo porque estoy en paro, ¿no? Una persona, llámala X. Osito, que trabaja hasta las 8 de la tarde. Llega a casa, se quiere jugar un Battlefront. Entra a la partida y se encuentra con el señor SBB5893 que le banea. Nada más entra a la partida. Le banea del juego. Y ya no solo que te banee, sino que encima te putea con los chetos. ¿Sabes? ¿Os acordáis cuando me hicieron invencible en la partida? Que nos hizo a todos invencibles y estábamos todos ahí pegándonos y no se moría nadie. Para farmear puntos, decían que era. Digo, ¿qué coño? Si no me matan. Y yo no mato a nadie, no puedo matar a nadie. Y me pegan a mí y me matan. Digo, adiós. Porque una de esas te banean a ti y te han jodido. A él no le van a banear, pero a ti sí. Es un asco ya. Hemos llegado a un punto de... La gente que se piensa, que la gente que... Porque hay que decirlo. Hay que decirlo y se dijo. Hay gente en Twitch, hay gente en YouTube que son unos chetos. Y lo digo así, tal cual. Aquí lo digo. Y no voy a decir nombres, pero los hay. Y muchos. Y muchos y les han pillado y tal. Y todo el mundo lo sabe. La gente se piensa que son pros, pero de pros tienen lo que yo de curas franciscano, amigos. Hay que decirlo y se dijo. Luego ya, cada uno que busque, que saque sus conclusiones, pero es lo que la gente que juega limpio queda poca ya. Que jugamos limpio, quedamos pocos, lamentablemente. Pero bueno, gente, lo dicho, me voy a ir a cenar, que llevamos aquí media hora de cháchara. Tengo hambre. Y vamos a ver si hay alguna personita por ahí para hacer una raid. Ya, pues sí, gente. Está Kirito con el XCOM 2. Tenemos al Johannes con el camión, que no sé si será de entrevista, quizá. No, está de la rutilla. Tenemos a Chibi, que está jugando al Black Floor Brood, que es mi cuñada. Voy a mandar con mi cuñada hoy, para que veáis el juego ese de zombie nuevo. A mí me parece otro Left 4 Dead, pero bueno, lo veis. Vamos a ver si me deja hacer la raid algún día esto. Hola, ¿me dejas hacer la raid, por favor? ¿Por qué no puedo hacer la raid? Chibi. A ver si nos está sacando... Ahí va. Tomando con mi cuñada, con Chibi. Muchas gracias por estar aquí, gente. Y venga, Darko. Besitos de Fresh y para ti también. Nos vemos el viernes con Battlefront, ¿vale? Adiós. Ese era un segundo, que no me ha hecho la raid. No sé por qué no lo ha hecho. Ahora sí. Adiós, gente.